23 de marzo. Le faltan 59 días al 2 de julio, día de las elecciones federales, y también le faltan 180 días exactos, 6 meses exactos al régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un saludo primero a nombre del equipo que hace posible este esfuerzo informativo cotidiano de Grupo Fórmula. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe. Bienvenido. Es miércoles de rudos y de exóticas. Rafael Arce, Francisco Rosales, Héctor García Vega y Guadalupe Bustamante, todos ellos en la información. Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez a cargo de la producción. La asistencia general es de Claudia Medina y de José Luis García. Gracias, Óscar. Un saludo a todos, por supuesto. Vamos directamente hasta Celaya, Guanajuato. Vamos con mi compañero Israel Alatorre. Hace cuestión de 2 horas y minutos fue sepultada finalmente la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán, asesinada el lunes pasado, hace exactamente 48 horas. Familiares, amigos, en fin, mucho dolor en esta despedida. El velorio se había llevado a cabo previamente de manera privada en una funeraria celayense. Ahí amigos y familiares le dieron el último adiós en el lugar. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército resguardaron la funeraria donde la familia veló el cuerpo de Gisela. Y luego de ahí salió el cortejo fúnebre rumbo al panteón. Israel Alatorre, estamos contigo en esta escena dolorosa para todos. No importa el partido político al que se pertenezca, para todos los celayenses y para todos en México, por esta mujer que murió no teniendo la seguridad necesaria para poder llevar a cabo su trabajo político. Ella no tenía miedo, ella decía que no tenía miedo porque la gente la quería mucho. Ya vimos cuánto la quería. Israel Alatorre, estamos contigo. Adelante, por favor. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En medio de este fuerte despliegue de seguridad que ya mencionas y con el grito de presidenta, presidenta, despidieron los ciudadanos, amigos, compañeros políticos a la candidata del partido Morena, Gisela Gaitán, en una misa emotiva de cuerpo presente que se celebró en la Catedral de Celaya. En el lugar estuvo presente también el candidato a primer regidor, Adrián Guerrero, quien estuvo custodiado siempre por la Guardia Nacional. Es el candidato regidor que se mencionó que había muerto en el mismo ataque, sin embargo, pues alcanzó a correr y se refugió supuestamente en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, con base en San Miguel de Allende. Allí estuvo por aproximadamente un día y bueno, estuvo presente en el velorio de su compañera y bueno, en la funeraria de San Rafael de la colonia Alameda. Familiares y amigos también estuvieron velándola, dándole esta misa en la capilla, y posteriormente en la catedral nuevamente hubo otra misa. Antes del mediodía de este miércoles, bueno, pues se registró un operativo afuera de la funeraria con al menos 10 federales y 5 patrullas. Los asistentes, antes de entrar, tenían que identificarse. A la 1 de la tarde salió la carroza fúnebre custodiada por patrullas de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, mientras que el helicóptero de seguridad pública del gobierno del estado sobrevolaba el primer cuadro de la ciudad. El sacerdote César Corrés Cadavieco, en su discurso, mencionó que tras el asesinato de Gisela, la sociedad no se puede quedar cruzada de brazos ante la corrupción y dejar a un lado los partidos políticos. Exigió justicia por la muerte de una mujer con valores y de bien. Y bueno, ahí también se hicieron presentes el candidato Ricardo Sheffield al Senado por Morena, Alma Alcaraz, quien es candidata a gobernadora por Morena, y Emanuel Reyes, actual diputado federal y bueno, pues quien es uno también de los cercanos a la candidata. Al final de la misa, entre porras y aplausos, pues se trasladó el cuerpo al panteón para darle el último adiós. Pepe, es la información que se tiene desde Celaya. Sabemos efectivamente a través de la comunicación que reveló Víctor Raúl González Mesa, candidato a primer regidor suplente, sabemos que Adrián Guerrero, luego de lo acontecido allá en San Miguel Octopan, que costó la vida, por supuesto, a la candidata, a Gisela Gaitán, a la candidata a presidenta municipal, se comunicó vía WhatsApp con los familiares en un mensaje para solicitar, para pedirle a él, a González Mesa, informar a la familia y al hijo que se encontraba él en buen estado de salud.
y bueno, pues que por favor fuera el conducto para transmitir esa información. Efectivamente, él estaba bajo resguardo de las autoridades, de la Fiscalía de Justicia del Estado. Dolor y pesadumbre, pesar, pues, por la muerte de Gisela Gaitán, la candidata de Morena en Celaya, lo que ha detonado una serie de acusaciones bárbaras, Israel, en donde unos y otros se echan la culpa, se echan la pelota, se echan la bomba, a ver a quién diablos, quién demonios les explota. ¿Qué es lo que dice la gente allá en Celaya, Guanajuato, después de lo ocurrido? ¿Qué dicen los medios de comunicación locales? Así es, Pepe, pues están consternados y ahorita lo más importante es ver también quién va a quedar, porque siguen avanzando los días de campaña y bueno, pues la población espera que sea alguien muy cercano a la candidata. Se habla del mismo Adrián Guerrero, este regidor que se refugió, que podría ser él quien encabece la candidatura para enfrentar al panista Javier Mendoza, quien según las encuestas pues tendría una ventaja superior a los 15 puntos. Sin embargo, bueno, como ya fueron repartidas todas las candidaturas a los 46 municipios, pues ya tendría su nombre de más. Entonces, se habla tentativamente de que el sacrificado sería el candidato de Guanajuato Capital, Jorge Medrano, y bueno, pues él estaría siendo sacrificado y estarían subiendo una mujer en Guanajuato Capital para que en la ciudad de Celaya quede el regidor Adrián. Es lo que se está hablando entre pasillos PP y también dentro del mismo Morena. Y bueno, también estuvo por acá Álvarez Maínez, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, y bueno, pues acusó que, o lamentó, mejor dicho, que el PAN y Morena pues estén sacando raza política, un botín político de la muerte de esta candidata. Sí, hizo una acusación Álvarez Maínez muy, muy severa. Justamente tenemos lo que dijo luego de que la candidata Sheinbaum de Morena y Aliados comparara a Movimiento Ciudadano con el PRI, con el PAN. Dijo Álvarez Maínez que ella, Claudia Sheinbaum, se está colgando de la imagen del presidente de la República para hacer campaña, que no conocen a sus propios candidatos que la acompañan en este proceso. Te lo pongo tal y como lo dijo Álvarez Maínez. Yo creo que se estaba viendo en el espejo, que le presenten a Claudia Sheinbaum quiénes son sus candidatos en los estados en los que visita, empezando aquí por Sheffield, que es más panista que la candidata gobernadora del PAN, y que el problema que tiene Sheinbaum es que no conoce ni siquiera a los candidatos que la están representando en esta contienda electoral, que está colgándose simplemente de la imagen del presidente, y que para dar resultados en seguridad hubiera empezado por la Ciudad de México, que aunque ella diga lo contrario, ha incrementado los indicadores más importantes de violencia, de inseguridad, de impunidad, con su gestión, con su mandato, que también politizaron. Es lo que expresó Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Te agradecemos mucho, Israel Aldave, Israel Alatorre, perdón. Te agradezco mucho la información proporcionada en este momento desde Fórmula Guanajuato. Pendientes, Pepe. Pendientes y atentos, claro que sí, por supuesto, Israel Alatorre, corresponsal en Guanajuato. Por cierto, ¿qué dijo Claudia Sheinbaum? Dijo que ella niega que Morena le esté dando uso político al asesinato de Gisela Gaitán. No, no es un asunto de que se pida protección por pedir protección. O sea, ahí en los lugares en donde hay inseguridad, pues estamos invitando a nuestros candidatos a que soliciten la protección. Y ahora lo puede explicar Mario Delgado, porque hay lugares en donde no es necesario. Entonces, ahí en donde hay los candidatos requieren o lo están planteando, se solicita. Nuestros candidatos en Guanajuato, precisamente por ese antecedente, lo que dicen es preferimos tener seguridad del gobierno federal. Entonces, yo creo que todos debemos preguntarnos por qué no se le dio seguridad a ella cuando la solicitó. ¿Por qué hay dos oficios del Instituto Electoral de Guanajuato? Bueno, precisamente ha habido el embate por parte de las dirigencias de Morena y de la propia candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, señalando la negligencia del Instituto Electoral
de haber actuado mal allá en Guanajuato para no darle la protección necesaria. Ya hubo incluso alguna aclaración de la consejera presidenta del propio Instituto Electoral negando tal asunto, asegurando que la candidata asesinada, Gisela Gaitán, en ningún momento presentó las solicitudes necesarias para resguardarse. Ella había iniciado su campaña política minutos antes de caer muerta, allá en donde le mencioné hace un momento, en San Miguel Octopan, en el estado de Guanajuato. Justamente ella estaba muy contenta, estaba feliz de iniciar la campaña. Ella había sido priista en algún momento de su vida y ahora por Morena buscaría la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato. Era entusiasta, era una mujer alegre. Sin embargo, bueno, pues no contaba con la protección necesaria. ¿Qué fue lo que dijo el Instituto Electoral respecto a esta situación, Andrea Meraz? Porque el Instituto Electoral, a través de la consejera Dania Ravel, negó que el organismo público electoral de Guanajuato fuera negligente ante la solicitud de la candidata morenista Gisela Gaitán al gobierno de Celaya. Estamos contigo, Andrea, buena tarde. Hola, Pepe, buenas tardes. Pues sí, la consejera electoral Dania Ravel niega que el OPLE de Guanajuato fuera negligente ante esta solicitud de la morenista Gisela Gaitán. Y en entrevista con medios de comunicación detalla la consejera electoral que la primera solicitud de apoyo de seguridad se hizo el pasado 8 de marzo y dos días más tarde justamente se remite al Instituto Electoral de Guanajuato. Escuchemos lo que dice. Esa petición original sí lo remitió la presidenta del OPLE al secretario general de gobierno, a pesar de que en ese momento todavía no habían sido los registros de candidaturas. Después hubo una segunda petición ya con los registros de candidaturas y ahí ya fue donde ya se trató de dar este trámite más formal, pero la primera petición incluso sí fue remitida por la presidenta del OPLE. En esa situación, Dania Ravel también dijo que esta primera solicitud se remite a las instancias de seguridad estatales. Hizo también un llamado a la reflexión sobre cómo se puede mejorar el acompañamiento a los candidatos, porque hace unas semanas la consejera presidente del Instituto Guadalupe Tadei indicó que una vez presentada la solicitud se tardan hasta 48 horas para hacer este análisis de riesgo que está realizando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Pepe, y que seguramente podría ser uno de los puntos que podrían agilizar la protección a los aspirantes. Ese es el reporte. Te agradezco, Andrea Meraz. En un rato volvemos contigo para que nos expliques todos los preparativos para el debate del próximo domingo, pero mientras tanto quédate al pendiente. Estamos pendientes, hasta luego. Estamos pendientes, sí, no quiero desviar el balón a la tribuna porque sigue siendo noticia todo lo que ha sucedido, pues, lo que ha detonado pues este hecho de violencia. Hoy, por ejemplo, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente de la República volvió a arremeter en contra de Diego Sinoé Rodríguez, el gobernador de origen panista allá en Guanajuato. Dice el presidente en México que la violencia en Guanajuato ya es algo cotidiano. Esto como una reacción presidencial tras el asesinato de Gisela Gaitán. Así lo dijo el presidente. Pues no es algo que no se haya informado aquí. Es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato. Desde hace años tienen el primer lugar en homicidios. Y pues es un asunto cotidiano. Ayer el presidente de la República también había arremetido contra el gobernador guanajuatense, lo acusó de gobernar, pero de no mandar en Guanajuato. De esta manera lo dijo ayer. Como que hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio gobernador. ¿Ese grupo que manda es un grupo criminal o un grupo de políticos? No sé, pero como que el gobernador gobierna, pero no manda, para decirlo claro. Lamentable, y es una buena persona. Esto lo había dicho ayer el presidente de la República, hoy lo remarcó y lo recalcó, señalando que quien verdaderamente manda en Guanajuato es el fiscal de justicia que lleva toda la vida en ese cargo, y por esa situación
ha degenerado justamente el ejercicio de la justicia en el estado que está ardiendo en llamas. Hay quienes comentan, sí, el presidente dice esto de Guanajuato porque pertenece este estado a un partido, está gobernado por un partido adversario a Morena, pero lo hace también para distraer y no hablar de la crisis que se está viviendo en términos de factibilidad, de gobernabilidad en el estado de Guerrero, donde gobierna Morena y en donde el presidente defiende a la gobernadora Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio, la defiende a capa y espada como una mujer capaz y desde luego una mujer honrada. Mientras tanto, hoy le comento, Morena reitera su petición al Instituto Nacional Electoral de brindar seguridad por lo menos a 40 candidatos y candidatas concretamente en el estado de Guanajuato. Héctor Herrera, tú estuviste ahí y estás al pendiente de esta información. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Esta tarde, efectivamente, pues ayer ya había lanzado esta petición el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Hoy asegura que pues ya el partido ha solicitado de forma oficial, de manera formal, al gobierno federal la protección de esos 40 candidatos y candidatas en Guanajuato. Hay que recordar, Pepe, que por la protección a lo que son pues los cargos de elección local, es decir, diputados locales, presidentes municipales, corresponde en este caso pues a las autoridades locales, o policías estatales, policías municipales, y lo que corresponde a las posiciones federales, estamos hablando de diputados federales o senadores, incluso el candidato a gobernador pudiera darse la protección desde el ámbito federal. Sin embargo, después de lo que sucedió con la candidata a la alcaldía de Celaya, su asesinato, pues el presidente de Morena ha decidido pedir esta protección a todos los candidatos de Morena allí en Guanajuato, luego de que, pues de manera particular, el gobierno de aquella entidad no respondiera a la solicitud de protección de las y los candidatos locales. Dice que esta solicitud ya ha sido a través del INE, a través del Instituto Nacional Electoral, pero se está pidiendo como una excepción, porque eso pues no tendría que ser, por la razón que ya te he comentado. Dice que este no es un caso de tramitología, no es un asunto nada más de saltarse, digamos, la fila burocrática, sino que es un asunto de seguridad, pero también una decisión política. Y en el caso del gobierno federal, pues está dando respuesta inmediata a estas solicitudes que le corresponden, como te decía, a candidaturas federales y también a los candidatos a gobernador. Hoy también el coordinador general de la campaña de Claudia Sheinbaum denuncia que existe ya una colusión, Pepe, entre el Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, el TRIAN, como él le llama, que dice se ha evidenciado en algunos espectaculares, por lo menos ya en el estado de Jalisco, en donde se está haciendo un llamado a realizar voto de carácter diferenciado para la gubernatura y para la presidencia de la República. Y lo que dice Mario Delgado, Pepe, es que este hecho, que esté ya Movimiento Ciudadano haciendo un llamado de este tipo, pues trata de favorecer no solo al PRI, sino también al PAN, incluso al PRD, y así lo están revelando esos espectaculares, por lo que asegura que también van a realizar una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral, porque eso también tiene que ver con los gastos de campaña que están realizando prácticamente todos los partidos, Pepe. Gracias, Héctor, gracias por la información. Buena tarde. Buena tarde. Mire, le voy a poner el tono en el cual Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, hizo el pedido justamente de mayor vigilancia, seguridad, protección, en fin, para todos los candidatos de su partido político y también, claro, con sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. En estos términos lo dijo. Vamos a pedirle al gobierno federal, en el caso de Guanajuato, que le brinden protección. Y sí vamos a pedir un deslinde de responsabilidades de la autoridad electoral en el estado de Guanajuato, la presidenta, y por supuesto del gobierno del estado. El secretario de gobierno tuvo la petición de la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato de brindar protección y evidentemente no lo hicieron. Estamos buscando a la presidenta consejera del Instituto Electoral Local allá en Guanajuato para que nos explique exactamente, porque hasta donde entiendo, ella no contaba con los documentos que acreditaban la petición a la cual se ha referido el propio Mario Delgado. Lo que está circulando en redes en estos momentos es, a lo largo de las últimas horas, ha sido otro video
además del que mostramos el día en que ocurrió de manera casi inmediata a las 6 de la tarde, cuando se ve a lo lejos cómo hay un tumulto, de pronto se escuchan en 6 segundos 6 balazos y cae la mujer Gisela Gaitán, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, cae muerta instantáneamente. Bueno, ese video lo podemos poner al aire, Carlos, por favor. Sí, lo está buscando nuestro productor, lo va a poner al aire para recordar. Es el video, al primer video, me pongo en silencio para que usted lo escuche. Se escuchan 6 balazos, le digo, en cuestión de 6 segundos, era el primer video. Pero después comenzaron a circular otros videos, justamente del momento del asesinato de Gisela Gaitán. Y en este video se puede observar que hay varias personas lesionadas en el atentado. Lo estamos poniendo al aire, le ponemos el sonido. Están varias personas, hay un hombre tirado en el piso, desde luego está también la candidata ya muerta. Ese fue el video que estuvo circulando en redes sociales. ¡Mi mamá! ¿También? Ese es el drama de la violencia en su más cruda expresión a través de los videos circulados a través de las redes sociales. Por supuesto, de las redes sociales, que en este caso son testigos y nos ayudan a tener la información para que ninguna autoridad pueda ocultar los hechos tal y como ocurren. En un momento vamos a hablar de este clima de violencia, pero también hubo violencia con otro aspirante allá en el estado de Guanajuato, precisamente, Oscar. Sí, y se trata del suegro de la candidata a alcaldesa de Moroleón. Ella es Movimiento Ciudadano, Alma Sánchez Barragán, quien fue secuestrado. La persona en cuestión que fue secuestrada es papá de la también presidenta municipal con licencia y fue captado en un video que es el que estamos viendo a través de la señal de Telefórmula. Habría ocurrido la noche de lunes, horas después del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán. Se observa como un hombre encapuchado con un arma larga saca a la víctima de un inmueble, lo saca a una camioneta gris y hasta el momento se desconoce el paradero del suegro de la candidata a alcaldesa de Moroleón. Es lo que está sucediendo, le digo, hoy por hoy allá en Guanajuato. Seguiremos hablando de toda esta violencia y también hablaremos, comentaremos con usted lo que sucedió hoy al darse a conocer por ahí de las 11 de la mañana y minutos un video según el cual un hijo de Xochitl Gálvez en estado de ebriedad agredió verbalmente a algunas personas en un centro nocturno, en un antro nocturno de estos que hay en Mazarik, en Polanco. Los agredió con insultos y demás, y todo lo que esto ha detonado, dicho por el propio hijo de Xochitl Gálvez y por la propia candidata de Fuerza y Corazón por México, PAN-PRI, PRD. En un momento esos detalles y claro los comentarios de Ricardo Monreal, de Carlos Elizondo Mayer Serra sobre el tema de la violencia. No se vaya.
¿Qué pendejo? Pinche pendejo. No, siéntate, voy a ir. Papi. Vamos a llegar aquí. Pinche puto, cabrón. Ese joven que está discutiendo y maldiciendo a un sacaborrachos de estos cadeneros en un antro de presidente Mazarik es Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Fue captado en aparente estado de ebriedad, insultando y forcejeando con trabajadores de un antro en Polanco, Ciudad de México. En el video se ve al hijo de Xóchitl Gálvez cuando insulta a los trabajadores de este establecimiento y se le ve tamaleante lanzando señas obscenas. La grabación dura más de 5 minutos y ahí se ve a Juan Pablo Sánchez Gálvez forcejear, le digo, con distintas personas. Al respecto, el propio Juan Pablo Sánchez Gálvez, el hijo de Xóchitl Gálvez, aclaró que el video data del año 2023, pero hasta esta mañana se hizo viral en redes sociales. Además, anunció en horas de la tarde su renuncia a la campaña electoral de su madre, de la candidata de Fuerza y Corazón por México, PAN-PRI, PRD. Lo dijo de esta manera Juan Pablo Sánchez Gálvez luego de que se hizo viral este video, que incluso en el Senado de la República, opositores a la coalición, los de Morena y sus aliados, plantearon que este video se proyectar en el Senado de la República tal cual para utilizar políticamente el asunto. Eso es verdad, esto ocurrió en el Senado de la República. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo ante estos hechos Juan Pablo Sánchez Gálvez y también cómo responde la propia Xóchitl Gálvez. Primero lo que dijo el hijo al haberse hecho viral este asunto, y por ahí del mediodía sale a aclarar Juan Pablo Sánchez Gálvez lo sucedido. Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro, y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo, y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona. Es lo que dijo Juan Pablo Sánchez Gálvez en un video transmitido a través de redes sociales. Él, junto con su hermana Diana Vega Gálvez, forman parte del equipo de trabajo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez desde el 5 de diciembre. Ellos fueron nombrados Coordinador Nacional de Jóvenes y representante de Xochilovers a nivel nacional, respectivamente. Es decir, Juan Pablo era el Coordinador Nacional de Jóvenes con X, y representante de los Xochilovers a nivel nacional, su hija Diana Vega Gálvez. Esto desde el 5 de diciembre pasado. Ahora Juan Pablo Sánchez Gálvez aclara y dice: este video tiene ya más de un año y lo están usando en mi contra. Luego de que se difundiera en las redes sociales lo que estamos ahora refiriendo, Xóchitl Gálvez confirma que en el pasado a su hijo le gustaba mucho ir de fiesta y beber y demás, y ahora lo utilizan esto como guerra sucia, ya que a ella no le van a encontrar nada. Usan a mi hijo para golpearme. Lo dijo de esta manera. Vamos con Israel Aldave. Adelante, Israel, tú tienes la nota completa. Sí, así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes, te saludo aquí desde Tlanepantla, en el Estado de México, en donde la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, Pepe, fijó su postura respecto al contenido de este video, del cual ya dabas tu cuenta. Ella afirma, Pepe, por supuesto, de entrada, pide disculpas por el bochornoso contenido de este video difundido en redes sociales. Afirma que como madre tomó las medidas correctivas que en su momento, pues, ameritaban justamente el comportamiento de su hijo, quien reconoció, Pepe, se estaba descarriando, tomó las medidas correctivas y afirma que ya este joven Juan Pablo Sánchez, pues, se ha vuelto deportista y que ha dejado de beber, como lo observamos en este video. Dice la aspirante presidencial, Pepe, de la oposición, que a pesar de la difusión de este video, a ella no le van a mermar el alma, así como el corazón, para participar en el debate del próximo domingo. Así lo dijo. Tomé medidas y creo que lo he contado en algunas entrevistas, porque es por eso, para mí es muy importante acompañar a las mamás
cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes, con hijos que hay que meterlos en cintura. Y bueno, es obvio que lo intentan hacer para quitarme moral, porque saben que amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia. Y bueno, pues ya Juan Pablo, como adulto, se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida, hay consecuencias, y ya hubo consecuencias. Allí está Pepe, hay consecuencias, los actos en la vida tienen consecuencias, es lo que reconoce hoy la aspirante presidencial de la oposición, quien también, Pepe, por supuesto, tú muy bien lo señalabas, atribuye a la difusión de este video en redes sociales a la guerra sucia que se ha emprendido en su contra desde el oficialismo, porque afirma a ella no le han podido encontrar nada. E incluso advierte que también próximamente se van a referir al caso de su hermana, quien purga una pena por el delito de secuestro. Pues van a tratar de sacar toda la guerra sucia, porque obviamente para ellos, como no me encuentran a mí nada en mi persona, obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana. Pero bueno, estoy lista para eso y adelante. Yo voy a llegar al debate con todo el ánimo, porque lo que me trae aquí es mucho más poderoso. Ha dicho Israel, ha dicho que el próximo domingo en el debate les tiene guardadas dos sorpresas. Sobre todo a Claudia Sheinbaum y también a Jorge Álvarez Maínez. Por supuesto, si lo adelantara no sería sorpresa. ¿Tú cómo la ves? Sí, así es, por supuesto, Pepe. Como tú muy bien lo señalas, días atrás ha dicho Xóchitl Gálvez que tiene una verdadera estrategia que la va a hacer ganar el debate del próximo domingo. Habla de sorpresas, Pepe, que como tú muy bien lo señalas, pues no las ha revelado, sino que será hasta el próximo domingo a las 8 de la noche en las instalaciones del INE, cuando dé a conocer pues estos temas que, por supuesto, ha dicho Xóchitl Gálvez, van a hacer que muchos ciudadanos pues la vean como una opción para la presidencia de la República. Y justamente, Pepe, si me permites comentarlo, se da esta difusión del video en donde se ataca a su familiar, en este caso a su hijo, a unos cuantos días de este intercambio de ideas con sus adversarios, Claudia Sheinbaum de Morena y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, justamente cuando el tema a debatir o los temas a debatir tienen que ver con el tejido social y la integración familiar, Pepe. Muchas gracias, gracias Israel Aldave, que te vaya muy bien, gracias. A tus órdenes, Pepe. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sí, yo también coincido con Israel Aldave plenamente. En esto, en el mundo no hay coincidencias. Y menos en el fragor de la batalla política. Mucho menos. No sé si usted lo crea. Yo no creo que haya coincidencias. Las cosas no suceden por pura casualidad. En fin, nos permite una pausa. Regresaremos a hablar de este tema que tanto nos ocupa y preocupa. La violencia previa en un proceso electoral, la violencia en un proceso electoral que ya se ha convertido en el más violento de la historia de las elecciones en México. Hablamos de los últimos años. En fin, haremos esas cuentas con Carlos Elizondo Mayer Serra y también escucharemos lo que tenga que decir al respecto Ricardo Monreal, senador precisamente de Morena, que por supuesto no se va a quedar callado. Permítame. Aquí se escuchan todas.
Tengo el gusto de saludar, como siempre, todos los miércoles al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio, donde los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Quienes están corriendo mucho y exhibiendo el tema del hijo de Xóchitl Gálvez, porque esto no es una coincidencia, ¿o tú crees en coincidencias? Bueno, hay algunas coincidencias, pero esto no es una coincidencia, esto es parte de lo que sucede en todas las campañas. Guerra sucia. Guerra sucia, todos lo hacen, es parte integral del manual, ráscale, ráscale a ver qué encuentras, y si lo que encuentras pega, sigue rascando, rascando y jugándole. En este caso es un video de hace un año, es un adolescente o era un joven en ese entonces, está mal, está muy mal, pero no creo que diga demasiado sobre lo que hoy está sucediendo. Pero bueno, va a tener mucha difusión porque el gobierno tiene mucha potencia para poder lograr esto. Sin duda es importante el tema, claro, golpea. Llama la atención, es escandaloso, pero más nos golpea y en el fondo del alma la violencia electoral que estamos viviendo en términos generales en el país, pero sobre todo en estados clave, que son focos rojos. Si sacáramos un mapa de la violencia, un índice, un atlas de la violencia electoral, pues el estado de Guanajuato es uno de los que está más señalado, y sobre el estado de Guanajuato gobernado por el Partido Acción Nacional es donde se está cargando la violencia en los hechos y la violencia verbal en los discursos por parte del presidente de la República. Hay quien dice, para que no volteen a ver lo que sucede en otros estados gobernados por Morena, como es el caso de Guerrero, el caso de Veracruz, el caso de Chiapas. Mira, es una desgracia lo que está pasando en Guanajuato, es una violencia que además está muy bien identificada en los cárteles que están luchando por el huachicol, que supuestamente ya no había, entonces no queda muy claro por qué están luchando, pero Guanajuato se descompuso cuando llegó el huachicol. Es un crimen de orden federal, no hay que olvidarlo, está claramente dicho en la Constitución, es crimen organizado, pero está en la responsabilidad del Estado de Guanajuato no haber enfrentado mejor este problema, haberle invertido más recursos. Hay estados que han sido mucho más eficaces que Guanajuato para enfrentarlo. Como es un estado muy poblado, si se ve por números absolutos, pues tiene muchos muertos, mucho más poblado que Guerrero. Si lo ves como proporción de la población, hay mucho más violencia en Colima que en Guanajuato, entonces también hay que poner las cosas así en proporción. A mí me encantaría, Pepe, que esta reacción tan fuerte, y la entiendo, que te asesine de esa forma pública, visible, horrenda, a una candidata de tu partido, debe generar la más seria de las condenas. Pero sería correcto que esa seria condena se diera igual en Guerrero, en Chiapas, en Veracruz, porque ojalá fuera el único, la única candidata de Morena asesinada. ¿Pero cuántos tenemos ya? Por eso, tenemos por lo menos 12 en el caso. Integralia, consultores, Luis Carlos Ugalde, han dado a conocer un reporte de la violencia en donde se hablaba de 24 candidatos, no políticos, candidatos asesinados. Exacto. En lo que va del proceso electoral. Pero, por supuesto, no estaba contabilizando esto, los de esta semana. Los de esta semana. Se están matando un candidato cada dos días. Exacto. Entonces, que el énfasis esté puesto en el último, porque es en el estado de Guanajuato, pues me parece que es totalmente pues un uso político, lo entiendo, así es la política, pero me preocupa que no sean las fuerzas políticas, Pepe, capaz de decir, nos lo están matando en Guanajuato, en Guerrero, en Veracruz, ¿qué podemos hacer? No, ¿qué puedes hacer tú cuando gobiernas y no es mi? Se está pasando una bomba de tiempo. La bomba crece porque los datos de Integral, hay otro que salió en Reforma, muestra que este año es peor que en el 21, el 21 fue peor que el 18, o sea, el problema está expandiendo. ¿Por qué asesinan a candidatos de a puestos de elección popular, sobre todo a nivel local? Pues porque están disputando la plaza, porque pidieron algún compromiso y no se lo dieron, para asustar al vecino, para que llegue otro. Y lo que se ve son los homicidas, los muertos. Lo que no se ve es todo lo que está atrás. Lo que no se ve es todos los que dicen, yo candidato, o por decirlo de otra forma, quienes dicen, yo sí candidato en esos lugares, pues los que se sienten que pueden navegar esas aguas turbulentas o porque están lucrando de lo mismo. Seguramente tienes el dato. La semana pasada comentábamos, en Michoacán hay por lo menos veintitantos casos de aspirantes a cargos de elección a nivel municipal, alcaldes, regidores, en fin, que dijeron no.
nos retiramos. Y en Guerrero hay otra decena o docena, es decir, cerca de 40 aspirantes en Guerrero y Michoacán, gobernados por Morena, en donde hay violencia no contenida, han decidido salvar la vida y no arriesgarla gobernando. Eso es verdaderamente patético. Pues quién está decidiendo en esos lugares, quién nos gobierna, el crimen organizado. Y esa es una cara de la moneda. La otra, que también la tiene muy bien documentado en algún texto previo integral, y hubo varios reportes, y justo en el estado de Michoacán, Pepe, lo platicamos acá en el 21, es todas esas franjas en la zona caliente, donde las casillas tuvieron comportamientos anómalos, donde un porcentaje enorme de la población votó por Morena y donde había cierta información, fue más evidente en una parte del estado de Culiacán, ¿te acuerdas? Donde se secuestraba... De Sinaloa, sí. De Sinaloa, gracias. Se secuestraba a los representantes de casilla para que no estuvieran cuidándole y luego pues rellenan las urnas como les da la gana. Entonces, sí hay un problema muy serio. Si le vamos a dar un corte partidista, no vamos a estar aventando las pelotas. Lo que yo querría ver aquí es que las dos candidatas y el candidato dijeran, bueno, es un problema de todos, porque ya me mataron a los míos, a los tuyos y a los del otro. ¿Qué podemos hacer? Hay una parte que le corresponde a la Federación, claramente, que son los puestos de elección federal, pero insisto, Pepe, el crimen organizado es una responsabilidad del gobierno federal y para que funcione, para que se pueda enfrentar adecuadamente el tema de la violencia, lo vimos en Nuevo León cuando se logró dar la vuelta con el gobierno de Rodrigo Medina, se necesita coordinación entre el gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales, empresarios, todas las fuerzas políticas con un solo objetivo, y eso, Pepe, es lo que está faltando. ¿Coincides tú con Claudia Sheinbaum en que se pretende dar uso político a la muerte de Gisela Gaitán? Pues sí. ¿Y quién lo está haciendo político? Pues ellos. Y cuando sea del otro lado serán los otros. O sea, aquí nadie es niño de pecho, todos lo van a hacer. Pero lo preocupante es que al actuar así no estamos sentando las bases para enfrentar el problema. Y lo que hemos visto es que sigue creciendo, porque no por negar que hubo esos muertos, no hay un problema seriosísimo en el estado de Chiapas. Yo no sé si esos 25 muertos que negaba el presidente en la mañanera están o no están. Lo que sí sé es que Chiapas se ha descompuesto y hace 6 años no estaba así. Lo que sí sabemos es que hoy están asesinando más candidatos a puestos de elección popular que hace 3 o 6 años, Pepe. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Gracias, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Mientras tanto, creo que también es momento de escuchar, en afán, claro, de equilibrio y de ponderación, como siempre, a Ricardo Monreal. Él es senador de la República. La historia de Ricardo usted la conoce y la conoce muy bien. Hoy está un poco afónico, pero aún así, al frente con su punto de vista, justo sobre los hechos violentos que tanto conmueven. Te saludo con mucho gusto, deseando tu pronto restablecimiento, senador Monreal. Adelante, Ricardo, bienvenido a tu programa. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo a todo tu auditorio. Este linchamiento que se dio en Taxco con la niña Camila, que no podemos permitir la justicia en propia mano, ni los Fuente Ovejuna, pero ante la falta de justicia, de prontitud y de eficacia de la autoridad, las personas cobran venganza por propia mano. Y el tema del asesinato de Gisela, que era candidata a la presidencia municipal de Celaya, candidata de Morena, nos lastima mucho cualquier tipo de violencia. Por eso yo creo que va a ser una elección pacífica. Debemos acudir sin miedo a ejercer nuestro derecho a votar y elegir a los que queremos. No nos detengamos. Por eso, la doctora Claudia Sheinbaum ha planteado entre sus ejes rectores el de la seguridad. Y de qué manera, en coordinación y fortaleciendo la Guardia Nacional y las instituciones de procuración de justicia, podríamos salir adelante. El tema es justicia, Pepe, justicia.
desde ministerios públicos, agentes investigadores, policías y obviamente jueces. Jueces, magistrados y ministros. Y por eso plantea la doctora Claudia Sheinbaum una reforma de gran calado. Todos tenemos que contribuir a lograr ese propósito. Y por eso es importante que todos caminemos con la misma sintonía. A todos nos preocupa la inseguridad y la violencia. Y todos podemos atacarla y resolverla. Por eso uno de los temas primordiales, de los ejes centrales de la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, es seguridad y justicia. Y por eso vamos a profundizar los esquemas de coordinación, de reacción al delito y de combate a la impunidad. Pepe, un saludo y buena semana de Pascua. Gracias, gracias, gracias Ricardo Monreal, con sus comentarios, por supuesto. ¿Qué más tenemos, Oscar? Pepe Guerrero ya tiene fiscal y de nueva cuenta es un militar. Es experto en justicia, en cuestiones militares. Se llama Zipacná Jesús Torres Ojeda. Fue electo por 43 de los 46 diputados. Su designación ocurre tras la remoción de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón. Y el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, va a continuar en la cárcel. Esto por los delitos de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. Un tribunal federal declaró infundado el recurso de inconformidad que había interpuesto y con el cual quería recuperar su libertad. Momento de ir a un corte comercial. Regresamos con todas las noticias y todas las voces. Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp escaneando este código QR con la cámara de tu teléfono celular o directamente al 55 48 48 03 94. Síguenos también en las redes sociales.
Se lo cumplimos. Andrea Meraz está muy pendiente de todo lo que está ocurriendo y por ocurrir en el Instituto Nacional Electoral, transformado este próximo domingo. Bueno, sigue siendo siempre el Instituto Electoral, pues, pero el foro, la escena donde se juntan todos los consejeros, los representantes de los partidos, la llamada herradura de la democracia, se va a convertir en estudio de televisión el próximo domingo a las 8 de la noche. De hecho, ya está convertido en estudio de televisión desde ahora, porque todo se está preparando para el debate del próximo domingo, donde, le insisto, Xóchitl Gálvez dice que tiene preparadas dos grandes sorpresas. En fin, y los que se están preparando muy bien son los conductores, tanto la periodista Denise Merker como el periodista Manuel López San Martín, quienes están ya viendo de las 108 preguntas que entregó el instituto, cuáles 30 van a hacerle a los candidatos con un sistema que ellos van a establecer claramente a través de sus representantes. Vamos contigo, Andrea, nos dejamos tanto wiri-wiri y vamos contigo con la información objetiva. Adelante. Hola, Pepe, buenas tardes. Pues sí, el Instituto Nacional Electoral por primera vez va a recibir a los candidatos presidenciales para tener este encuentro del primer debate presidencial, que es un formato tipo A con varios temas en los que será tocados, como violencia política contra las mujeres o corrupción, son algunos de los temas que van a estar planteándose. Ya desde esta semana en el INE, en la herradura de la democracia, bien decías, se alista todo para que quede como un set de televisión. ¿Qué es lo que se hizo? En el espacio donde se sientan consejeros, representantes de partidos políticos, ahí se puso una especie de tabla por encima para que arriba de ellos esté montado primer debate, este set del primer debate presidencial. Entendemos que los tres candidatos estarán sentados, no podrán pararse, y también esto fue parte de las adecuaciones que se tuvieron planteadas por los tres, por todos los consejeros, incluyendo por las tres candidaturas, que sea este tipo de formato, y al fondo se vean las letras justamente del Instituto Nacional Electoral. Recordemos, Pepe, que esta preproducción, producción, transmisión, grabación, postproducción, todo lo que tiene que ver con los tres debates presidenciales, tuvo un costo de 19,125,000 pesos. La licitación del costo de servicio es tan solo de 16 millones. Y hablando ya de la parte más, diríamos, tangible de este primer debate, son las preguntas. Estas 24,000 preguntas que se reciben a través de las redes sociales y la página de internet del Instituto Nacional Electoral fueron analizadas por SignalLab con diferentes tipos de metodología, incluyendo la inteligencia artificial. De ahí se excluyen estas, o se tienen al final del día 108 preguntas que el día de hoy fueron entregadas a los moderadores Denise Merker y Manuel López San Martín. Y hoy, justamente en este evento de entrega-recepción, los moderadores informaron que ellos van a analizar en lo individual estas 108 preguntas y el fin de semana estarían ya finalmente recabando las 30 que estarán presentando el próximo domingo a las 8 de la noche. Y también decir que cada bloque de este debate presidencial tendrá estas preguntas ciudadanas con una bolsa de 5 minutos para cada candidato, en la que van a poder pues exponer y plasmar sus ideas. Es el formato primero que se utilizará en este próximo domingo, Pepe. Pues muchas gracias, muy completa tu información. Esto es el próximo domingo. Van a acudir los aspirantes a un ensayo previo al debate. Entiendo que cada cual tendrá tiempo para hacerlo en lo individual, con sus abogados, bueno, no abogados, sino con sus representantes, apoderados, en fin, para que les hagan las preguntas, simulacros de debate, en fin, en diferentes momentos a lo largo del sábado. Estarán Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, Jorge Álvarez Máynez, y el domingo, bueno, pues el domingo llegarán, claro, con su porra seguramente, llegarán a este centro, a este lugar del Instituto Electoral, al salón de plenos del Consejo Ciudadano del INE. No va a haber dentro del salón, no va a haber apoyadores de ninguna especie. Los que quieran asistir, acompañar a sus candidatos de preferencia, podrán hacerlo en salones adyacentes. Me refiero a líderes de partidos políticos, en fin, otros candidatos y simpatizantes. Te agradecemos mucho, Andrea, la información. Hasta luego, buenas tardes.
tardes. Gracias, muy buena tarde. Después tendremos poco a poco, conforme se aproxime la fecha, mayor información. Por cierto, hoy el Heraldo de México publica una encuesta realizada por Poligrama. A una pregunta explícita, ¿a cuántos ciudadanos les interesa el debate? Y bueno, la conclusión es de que según esta encuesta, le digo, publicada por el Heraldo, la ciudadanía sí está interesada en el primer debate presidencial del domingo. Al preguntarles a las personas, ¿usted piensa ver el debate presidencial? El 76.6% de los entrevistados respondió sí. El 23.4% dijo no. También les preguntaron, ¿lo que escuche y vea en el debate puede cambiar su decisión de por quién va a votar en la elección presidencial? 60% consideró que no la puede cambiar y 39.7, casi 40, sostuvo que sí la puede cambiar. A eso están apostando Álvarez Maínez y Xóchitl Gálvez, tomando en cuenta que, como todo indica hasta ahora, las encuestas señalan que la probabilidad de victoria electoral el 2 de junio correspondería a Claudia Sheinbaum. Contra ello van, para tratar de equilibrar la balanza electoral entre la ciudadanía, es que van Xóchitl Gálvez y Álvarez Maínez. Lo que no queda claro es a la gente cuándo será el debate. Y le preguntaron, ¿usted sabe cuándo es el debate? Y el 60% dijo no, y solamente el 40% dijo que sí. A ver, aquí hay una llamada de atención como para que el Instituto Electoral bombardee con spots, si es que lo considera prudente. Claro, no damos órdenes en el INE y mucho menos, pero vamos, podrían promover la realización del debate informando que será el próximo domingo a partir de las 8 de la noche con una duración de hora y media. Y luego ya en los medios de comunicación habrá pues el post-debate o el meta-debate o como le quieran llamar. Así están las cosas. Ahora, hablando de las encuestas a las que me refería, hoy salió una más de Mendoza, Blanco y Asociados. Según esta encuesta, ya soy breve, le digo, por la coalición de Morena, PT y Partido Verde, hay una preferencia electoral del 56.6%, mientras que la coalición PRI-PAN-PRD tiene una percepción de votación del 36.5%. Movimiento Ciudadano, según esta encuesta de Mendoza y Blanco, llevaría 6.9%. A pregunta expresa de por qué partido votaría, dice Mendoza, Blanco y Asociados en su estudio demoscópico, pues sería de esta manera: 56.6 por Morena, 36.5 por Xóchitl Gálvez y 6.9 por Álvarez Maínez. ¿Te parece? Vamos a hacer un corte de caja informativo. Óscar Guín, adelante, está en tus manos. Corte de caja cuando el reloj nos marca 7:04. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Gisela Gaitán fue sepultada por sus seres queridos. Esto fue en una funeraria de Celaya. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar al gobierno de Guanajuato tras el asesinato de Gisela Gaitán, la candidata de Morena al municipio de Celaya. Dijo que la violencia en aquel estado es cotidiana. Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata a la presidencia de la República por Fuerza y Corazón por México, fue captado en aparente estado de ebriedad y golpeando e insultando a trabajadores de un antro en Polanco. En algunas entrevistas, porque es por eso para mí es muy importante acompañar a las mamás cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes, con hijos que hay que meterlos en cintura. Y bueno, es obvio que lo intentan hacer para quitarme moral, porque saben que amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia. Y bueno, pues ya... Bueno, perdón que me meta, esto es lo que dice Xóchitl Gálvez, pero quisiera pues escuchar lo que dijo el hijo cuando denuncia que este video que se ha hecho viral, difundido a partir de hoy por ahí de las 11 de la mañana, es un video grabado desde hace exactamente un año, y que evidentemente, como dice Xóchitl, pues hay intención de guerra sucia. Es el famoso video. ¿Dónde está la parte donde dice este joven que de plano se baja de la campaña? Estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro, y ellos lo saben.
Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo. Y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para... ¿Qué más tienes, Oscar, en este resumen de caja? Para cerrar el corte de caja, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que prohíbe el cobro de comisiones por el pago con tarjetas bancarias. Se aprobó por 446 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios. Dice que queda prohibido que los proveedores de bienes, productos o servicios cobren comisiones, montos, cargos adicionales o equivalentes a los consumidores cuando utilicen como medio de pago tarjeta de débito, crédito o medio de disposición físico de recursos. Ahora, este dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. En diputados quedó aprobado por 446 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios. Ha de haber caído como bomba de nitrógeno este informe ante los banqueros. Veremos cuáles serán sus reacciones. Pero antes de conocer las reacciones de los banqueros sobre este tema de cortar las comisiones a los usuarios de las tarjetas de crédito por parte de los bancos, déjeme decirle que preguntarle si ya está usted preparado, no para el debate, bueno, por supuesto, supongo que le interesará, pero si está escuchando el noticiero es porque le interesan los debates. Pero bueno, más allá de la política, le pregunto, ¿está usted preparado para el eclipse del próximo 8 de abril? Es el próximo lunes. Bueno, va a ser México y lo sabe muy bien, testigo de un fenómeno astronómico, el fenómeno astronómico del año. Minutos después del mediodía del lunes 8, la luna se interpondrá entre el sol y la tierra y va a provocar un eclipse total de sol, el primero en su tipo desde 1991. La sombra de la luna va a bloquear a la luz solar por completo, dando lugar a una oscuridad que se prolongará por un máximo de 4 minutos. Ahora, ¿cómo va a estar la observación? Será visible en una franja de unos 200 kilómetros de ancho, que comenzará su recorrido en el Océano Pacífico, atravesará el centro de los Estados Unidos y finalizará en el Atlántico tras recorrer el este de Canadá. Ahora, la franja en de totalidad del eclipse entrará a territorio nacional. ¿Quieres poner el mapa anterior? La franja va a entrar por Mazatlán, Sinaloa, es donde se ve, digamos, más rojo si usted nos está mirando a través de Telefórmula. Insisto, por Mazatlán, Sinaloa, donde ya están vendiendo los boletos. Desde hace mucho tiempo hay reservaciones prácticamente agotadas, ¿no? No solamente en Sinaloa, también en Durango, en Coahuila, los hoteles, porque ahí se va a ver, va a ser oscuridad total. Está muy caro, pues, ir a ver ahí. Le llaman umbra. La umbra va a seguir su curso a través de Durango y Coahuila. En el resto del país el fenómeno será visible como un eclipse parcial. Por ejemplo, en Monterrey, la cercanía a la franja provocará una cobertura del 95% de la luz solar, un efecto similar al 91% que experimentará Chihuahua, el 90% Guadalajara. En el centro y sur del país el fenómeno será menos visible. En Ciudad de México la sombra lunar cubrirá el sol en un 74%. En Veracruz, un 65%. En la capital de Oaxaca, el disco solar aparecerá un 61% cubierto. El mapa que tenemos proyectado a través de Fórmula explica perfectamente los colores muy intensos, le digo, sobre Sinaloa, Durango, Coahuila, y luego parte de Sonora, parte de Chihuahua hacia el norte, hacia el sur, bueno, pues el estado de Hidalgo, en fin. Ya en la Ciudad de México va a ser un poco menos visible. No va a ser totalmente visible y luego ya se baja la intensidad de la oscuridad hacia los estados del sur y hacia el norte-norte, me refiero Baja California y parte del estado de Sonora. Así va a estar la situación del eclipse. Dime, Oscar, dime. Importante recordar que no se debe ver directamente al sol, es sumamente peligroso, hay que utilizar los filtros adecuados, que en este caso... Hay que decir que a final de cuentas se puede ir a cualquier tlapalería, ferretería, comprar lentes para soldar mayores al 14. Menores a 14 pueden permitir que la luz traspase y causen un daño muy grave a la visión. En 1991 tuvimos el privilegio de participar en una transmisión justamente del eclipse total
del 2019, perdón, de ¿cuándo dije? 1991, sí, fue el 11 de julio, claro, tienes toda la razón, fue el 11 de julio. Y yo recuerdo, pues estábamos monitoreando nosotros, recuerdo al maestro Jacobo Zabludowski, hombre, ¿quién lo va a olvidar? Al maestro Zabludowski, quien decía, no, hombre, esto lo acaba de ver usted hoy, no volverá a ver hasta 2024. Vamos a recordarlo. Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024 para los habitantes de la República Mexicana. Es lo que decía el muy admirado maestro inolvidable Jacobo Zabludowski. Una pausa breve, volvemos con usted. Aquí se escuchan todas. La violencia política en razón de género puede manifestarse de muchas formas en plataformas digitales. Por eso es importante que sepamos detectarla y frenarla a tiempo. Si ves comentarios sexualizantes, amenazas de revelar información personal e imágenes íntimas e incluso deseos de muerte en Facebook, Instagram o WhatsApp, reporta el contenido usando los tres puntos que ves en las publicaciones y mensajes. Meta tiene tolerancia cero ante ataques graves, incluyendo aquellos contra figuras públicas como representantes de gobierno o candidatas y candidatos. Adicionalmente, cuenta con sistemas para identificar cuentas falsas y contenido generado por inteligencia artificial. Recuerda, haz tu parte para combatir la violencia política por razón de género. La Electoral acaba de presentar su segundo informe sobre la violencia política. La conclusión, 156 agresiones,
de gente que está involucrada en el proceso electoral de manera directa, de las cuales 51 personas, no solamente candidatos, sino 51 personas partícipes en este proceso, resultaron asesinadas. Hubo 27 aspirantes, 27 candidaturas, ya estamos incluyendo a la alcaldesa, la candidata a la alcaldesa de Celaya, Guanajuato, por el partido Morena. Tenemos el contacto con Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral. Arturo nos había explicado recientemente que se iba a presentar este segundo reporte y lo vamos a comentar con usted y con él, desde luego. Arturo Espinosa, bienvenido. Gracias por tu buena disposición, como siempre. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Mucho gusto saludarte. Bien, muy interesado en escuchar este reporte sobre la violencia política elaborado por Laboratorio Electoral, sobre todo por lo agudo de la situación generada, sobre todo por el impacto allá en Guanajuato con el asesinato de la candidata de Morena. Así es, Pepe. Como dijiste, las cifras ya las señalaste. Advertimos 157 agresiones, hechos de violencia, de los cuales 51 fueron asesinatos, personas vinculadas con la elección, no solo candidatos, precandidatos o aspirantes, que son 27, sino también familiares o personas vinculadas a las campañas o inclusive funcionarios electorales. Un dato que creo que es importante: estos 27 asesinatos de personas candidatas o precandidatas ya supera la cifra de 2018, en el que fueron 24 casos, y estamos muy cercanos a superar la cifra de 30 casos de la elección de 2021, lo que habla que estaríamos ante una de las elecciones más violentas en las últimas décadas en nuestro país. Dime, por favor, si me equivoco, parece ser el proceso electoral más violento en cuánto tiempo en la historia política mexicana. Así es, mira, la verdad es que no hay datos certeros de elecciones antes de 2018 y hay algunos datos de 2015, pero sí te puedo decir que de la información que se tiene, no hay un proceso más violento, al menos en los últimos 20 años, es lo que advertimos. Digamos, los datos anteriores a 2018-2015 no son tan confiables, pero sí creemos que es una elección sumamente violenta en ese sentido. ¿Cuáles son los partidos que acusan el mayor número de actos violentos, incluidos, claro, los asesinatos? Claro, a ver, no hay, es importante señalarlo, no hay un sesgo partidista. En general, Morena es el partido que tiene mayor número de incidentes, es el partido más grande. El PAN es el siguiente partido con mayor número de incidentes, le sigue el PRI y Movimiento Ciudadano en ese orden, pero tampoco es que haya una tendencia a atacar o a violentar claramente a las personas vinculadas con un partido u otro. Que te puedo decir que a todos los partidos políticos les ha tocado incidentes, hechos de violencia, sin duda a unos más que a otros. Arturo Espinosa Silis, ¿se puede establecer, con base en este estudio del Laboratorio Electoral y de los índices de violencia ya mencionados, se puede establecer una especie de mapa de riesgo? ¿Cuáles son las zonas del país donde hay mayor riesgo en términos electorales en este caso? Así es, Pepe, mira, lo señalamos. De hecho, por primera vez hacemos un mapa de riesgo, lo establecemos en tres niveles: uno únicamente de personas asesinadas, otro de personas que han recibido alguna agresión, que no es un asesinato. Agresión le llamamos a hechos de violencia, pueden ser desde secuestros o desapariciones hasta amenazas, algún tipo de intimidación o algún tipo de agresión, y hacemos una combinación, hacemos una especie de semáforo, lo dividimos en niveles. En rojo están las entidades donde hay más hechos de violencia, de 16 para arriba, y estos son Chiapas, Guerrero y Michoacán. Llama la atención el caso de Guerrero, es la entidad con mayor número de asesinatos, mientras que Michoacán es la entidad con mayor número de hechos de violencia. La verdad es que cifras muy, muy importantes: 12 personas asesinadas en Guerrero, 36 hechos de violencia en Michoacán. Y en un segundo nivel le siguen entidades como Puebla, Veracruz, Morelos, Jalisco y Oaxaca. También llama la atención que varias de ellas son entidades en donde hay elecciones a la gubernatura.
hay entidades, también hay que decirlo, en donde no se ha presentado un solo hecho de violencia. ¿Cuáles serían entonces los estados o el estado más pacífico, que ha logrado librar con mayor posibilidad para tratar de entender o de leer entre líneas? Se trata de estados donde está dando por resultado, está dando un mejor resultado la política de seguridad. Claro, bueno, aquí advertimos que en Coahuila, en Durango, en Sonora, en Baja California, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, no se han dado hechos de violencia vinculados con la elección, ¿no? También están Quintana Roo y Yucatán en este mismo sentido. Ojo, varios de ellos apenas van a empezar campañas este mes, entonces habrá que estarlos monitoreando muy de cerca cuáles son las circunstancias. Pues gracias, Arturo, gracias por compartirnos este esfuerzo, este segundo informe provisional. Entiendo que es un informe preliminar sobre la violencia electoral a través del laboratorio electoral. Así es, Pepe, es un segundo informe, vendrá un tercer informe preliminar y al final un informe ya en donde compilemos la información de todo el proceso electoral. Pues sabes que estaremos muy pendientes y de antemano te invitamos para compartir los resultados de ese trabajo, sin duda muy apreciable para nuestra audiencia, desde luego. Con mucho gusto, Pepe, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, gracias. Gracias, Arturo Espinosa Siles, director del Laboratorio Electoral, indicándonos, ya nos vislumbra con claridad, un mapa de riesgo, señalando estados muy violentos: Michoacán, Guerrero. Dijo también el estado de Chiapas, pero por supuesto sin descontar lo que está ocurriendo en Guanajuato y lo que está ocurriendo en Veracruz. Estamos hablando de violencia electoral, no estamos hablando de la violencia salvaje, de los grupos criminales, los secuestros múltiples, no, estamos hablando de afectaciones desde el punto de vista políticos en el contexto justamente del proceso electoral. Hoy, por cierto, en el Palacio Nacional, en la mañana, el presidente en la conferencia culpó, como suele hacerlo, es parte de su narrativa, culpó a los medios de comunicación, a estos medios de comunicación, de no informar acerca de la disminución de los índices de la violencia en el país. Dice, no se dice nada. La función de los medios de comunicación, a juzgar por el criterio presidencial, no es informar con profesionalismo, sino escandalizar. Pero de esto, repito, no se dice nada. Es mucha la hipocresía y también los intereses, porque los medios convencionales, famosos, están metidos en los negocios. Su función no es informar con objetividad, con profesionalismo. Su función es el lucro. Entonces, como se está llevando a cabo una transformación en el país, traen una campaña en contra de nosotros. Sí, porque el presidente confunde, ¿no? Creo que los medios de comunicación estamos para informar, guste o disguste, el contenido de esa información, no para hacer propaganda. Él quisiera medios como Canal 11, o en fin, otros medios del Estado mexicano, del gobierno mexicano, pues para dar solamente la propaganda, que es lo que al gobierno le conviene, y no tomar en cuenta a los medios hipócritas como este, que dan los otros datos, los datos que a usted y a mí nos interesan. En fin, usted decide a quién escucha y a quién le da la razón. Nos permite una pausa, antes tienes algo hablando de la violencia de la que dice el presidente que es escandalosa y que es producto del ánimo adversario de acabar con su régimen de la Cuarta Transformación. Escuche usted, son datos ejemplares nada más de las últimas horas, nada más, no vamos a ir más atrás. Apenas esta mañana, Pepe, fue asesinada la influencer Bielka Pulida. Recibió varios disparos, se encontraba a las afueras de un gimnasio ubicado en la calzada Zabaleta de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, también murió un hombre, aparentemente su pareja sentimental. En otros asuntos, peregrinos que viajaban al santuario de Chalma se accidentaron en Malinalco. Tres ya murieron. Polo Espejel nos tiene los detalles completos. Polo, adelante, por favor. ¿Cómo estás, Oscar? Lamentablemente ocurre este accidente de un autobús turístico que transportaba peregrinos que iban de Morelia, Michoacán, hacia el santuario de Chalma, sobre la carretera Malinalco-Joquitingo. El conductor, aparentemente de esta unidad, percibe que no tiene frenos y trata
de evitar una coalición. Sin embargo, se emplaza contra una vivienda, contra una grúa y contra dos camionetas, dejando un saldo al momento preliminar, Oscar, de 3 personas fallecidas, más de 30 lesionados, de los cuales 20 fueron trasladados a distintos hospitales. Oscar, el reporte. También esta tarde se reportó que una grúa volcó mientras era utilizada en las obras del tren interurbano México-Toluca. Los detalles con Javier Navarro. Javier, te escuchamos. Javier, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todo con mucho gusto. Te informo que un accidente más se tiene en las obras de construcción del tren interurbano México-Toluca en esta ocasión sobre la avenida Minas de Arena, a la altura de la calle Sur 122, donde esta tarde una perforadora cayó sobre su costado izquierdo y no se tienen personas heridas. Esto ocurre en el bajo puente que comunica el viaducto Miguel Alemán hacia la estación terminal de autobuses de Observatorio, donde este vehículo se encontraba realizando una perforación para colocar una estructura de soporte para la vía elevada. En este lugar, en este momento, se tiene el trabajo de dos grúas de alto tonelaje para poner en posición normal esta perforadora, y donde cayó no se encontraban trabajadores y se tiene a solo algunos de ellos en un barandal y en la barda de las obras de construcción. Paramédicos de una ambulancia atendieron al operador y ayudante del vehículo y dieron a conocer que no presentaron lesión alguna, y se llevará a cabo la investigación para determinar las causas del accidente, que podrían deberse a las condiciones del terreno y el peso de la barrenadura. Este es el reporte que tengo. Completísimo, Javier, muchas gracias. Es el tercer incidente en el tren interurbano el 16 de enero del 2024. Cayó parte de la infraestructura sobre dos vehículos en la Avenida de las Torres, en la Alcaldía Álvaro Obregón. El 15 de febrero, dos obreros cayeron de una estructura metálica del mismo proyecto. Uno de ellos murió. También le voy a informar brevemente. Finalmente, después de estiras y aflojas, en fin, se fue aprobada ya por el Congreso del Estado de Morelos la licencia al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Por 11 votos a favor, 6 en contra, Cuauhtémoc Blanco abandona la gubernatura de manera temporal los próximos 60 días para poder participar en el proceso electoral como candidato a una diputación federal por Morena. Es la información que se dio finalmente después de muchos jaloneos. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó también la candidatura de Javier Corral al Senado de la República. Estimó que los agravios sobre su nacionalidad son infundados e inoperantes, como lo había denunciado el PRI. El PRI había dicho que Javier Corral nació en Texas y que por lo tanto no podía ser candidato a senador. Bueno, yo le recuerdo a quien lo expuso de esta manera que Javier Corral efectivamente nació en Texas, pero desde el año de 1991 se le reconoció la ciudadanía mexicana, justamente, y tal es así que fue gobernador del estado de Chihuahua. Si fuera gringo, no hubiera podido gobernar a los chihuahuenses. Ahora, si siguiera siendo gringo, pues no puede ser senador de la República. En fin, cayó por peso. ¿Qué manera de perder el tiempo de repente tienen en el propio Partido Revolucionario Institucional, que ya de verdad da bocadas de ahogado? ¿Boqueos? ¿Sí? ¿No? Estertores de ahogado. Vámonos una pausa breve, volvemos. Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Envía tus comentarios por WhatsApp. La violencia política en razón de género puede manifestarse de muchas formas en plataformas digitales. Por eso es importante que sepamos detectarla y frenarla a tiempo. Si ves comentarios sexualizantes, amenazas de revelar información personal e imágenes íntimas e incluso deseos de muerte en Facebook, Instagram o WhatsApp, reporta el contenido usando los 3 puntos que ves en las publicaciones y mensajes. Meta tiene tolerancia cero ante ataques graves, incluyendo aquellos contra figuras públicas como representantes de gobierno o candidatas y candidatos. Adicionalmente, cuenta con sistemas para identificar cuentas falsas y contenido generado por inteligencia artificial. Recuerda, haz tu parte para combatir la violencia política por razón de género.
Bien, pues además del tema de la violencia en el proceso electoral, otro tema importante a considerar en este contexto, en esta narrativa, es justamente el tema del abstencionismo. ¿Sí? La gente que decide el mero día no ir a votar. Se ha detectado que jóvenes entre 18 y 39 años son los más reacios a votar. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué los jóvenes que quieren el cambio no acuden a votar? Pues no ocurren debido a diversos factores, tales como desconfianza hacia los ejercicios democráticos, apatía hacia los institutos políticos o partidos políticos y sus candidatos, indiferencia hacia los temas políticos, desesperanza hacia un futuro prometedor, etcétera. Esas son las razones por las cuales ese rango de población de entre 18 y 39 años, que constituye más del 30% del padrón electoral, dicen que no les interesa tanto la política. Estos factores subyacen, pues, y es el verdadero reto de la clase política. Salvo la mejor opinión de Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego con su bitácora desde la Resistencia. Diego, vaya problema, el tema del abstencionismo sumado a todo lo demás. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, José. Quiero decirte a ti y desde luego a tu auditorio que si los abstencionistas estuvieran conscientes de los apoyos que dan a los gobiernos ineptos y corruptos, dejarían de ser abstencionistas. Así de claro. En efecto, la abstención es finalmente una forma de corrupción. Son muchas las causas, como tú lo has señalado, que explican ese fenómeno, que se da en México y en todas partes. Y eso implica vivir en el peor de los mundos. Es estar en un círculo perverso, porque gran parte de los ciudadanos que viven de su trabajo se niegan a participar en política porque ven en ella un mundo de inevitable corrupción en el que la vileza humana se expresa de mil maneras. Y simultáneamente la política es así porque están ausentes de ella los hombres y las mujeres que viven honestamente de su trabajo. Esa es la paradoja, José. Predominan en el gobierno los incapaces y los perversos porque los honestos están ausentes. En realidad, se ha acuñado una funesta frasecita que dice: la política es para los políticos. O bien, yo soy honesto, por eso no participo en política. Que allá se hagan bolas y se despedacen los truanes, los pícaros, los rufianes, porque todos son iguales. Yo me abstengo, pero eso sí, ojalá no ganen los peores. Todo lo anterior causa irremediablemente graves daños a la vida social. Aumentan la ignorancia, la pobreza, la violencia, los malos servicios gubernamentales y sobrevienen todo tipo de calamidades. Se crean odios, resentimientos y divisiones que hacen imposible el esfuerzo común para lograr precisamente el bien común. En tiempos electorales solo hay una ebullición pasajera, impulsada por los partidos y candidatos que logran atraer a un número importante de votantes, muchos de los cuales, lamentablemente, deciden sus votos por las promesas o dádivas de los más audaces. Por eso, son de la mayor importancia los servicios que prestan a la democracia los medios de comunicación, sean tradicionales o modernos, en la medida que impulsan la participación ciudadana en las cuestiones políticas. Pero creo, José, que se debe hacer una precisión. No se trata de convocar a millones de mexicanos que se afilien a los partidos políticos de su preferencia, porque la inmensa mayoría no solamente no tienen preferencia partidista, sino que tienen una repulsión justificada hacia los partidos políticos. Perdón. La participación a la que se debe convocar en tiempos de campaña
es a que los electores conozcan las trayectorias personales de quienes aspiran a ocupar cargos públicos y que se decidan por los mejores. Y si ninguno le parece mejor, entonces que voten por quien les parezca menos malo. Lo más dañino para la democracia es el abstencionismo, y hay que repetirlo. Quienes no votan propician que lleguen los peores, los más ineptos, corruptos y desalmados. Por otra parte, José, si los abstencionistas estuvieran conscientes del daño que le hacen a México, cambiarían su actitud. Claro que también debemos analizar las propuestas de los candidatos, pero si estos han llevado una vida pública tramposa, si se advierte que responden a intereses de pandilla y de facción, debemos ignorar sus propuestas, porque estas serán solamente carnadas para atrapar incautos y después sojuzgarlos. José, y como aquí, en este espacio, otros invitados hablan en favor de la candidata oficial, yo digo que, por fortuna, para la presidencia de la República compite hoy una candidata que no está capturada por ningún partido político, por ningún grupo de poder, ni por ningún loco iluminado. Es una mujer libre y capaz, con trayectoria limpia y comprobado amor a México. Por eso se dice coloquialmente, con los candidatos de oposición y Xóchitl al frente, con fuerza y corazón por México, hay tiro. Gracias, Diego. Gracias, como siempre. Es un placer escucharte. A ti. Adiós. Adiós, Diego Fernández de Ceballos. Sí, esto del abstencionismo es grave, le digo. Rangos de 18 a 39 años son los que menos votan, ya explicamos por qué. Ahora, ¿cómo fue el abstencionismo en la anterior elección presidencial? Hablo de 2018. Votó el 63%. Fue a las urnas el 63% del listado nominal. 37% se abstuvieron. Pero ojo, en la elección intermedia de 2021, ahí votó el 52%, es decir, una reducción de 12, 13 puntos de participación ciudadana por el desinterés o por lo que usted quiera. 47% no votó. Se espera que en este caso, el próximo 2 de julio, se espera mover, motivar a la población para ir a votar arriba del 63%. Le recuerdo que en el 2018... Andrés Manuel López Obrador ganó de manera rotunda con un 53% de los votos. Fueron más de 30 millones de votos. Si el listado es de 100 millones, 99 millones, pues y si van a votar 67, 63, 64 millones de mexicanos, habrá 64 millones de votos a repartir para la presidencia, a repartir entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Álvarez Maínez. Usted decida por quién vota, pero vote, porque está en juego la democracia. ¿Qué más tienes, Óscar? Pepe, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá hizo una advertencia muy seria. Esto ocurrió durante el ciclo de conferencias de actualización judicial 2024 que organiza el Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Qué dijo? El Estado de Derecho y la división de poderes se encuentran en un punto crítico y esto demanda soluciones inmediatas. ¿Qué te parece si lo escuchamos? No son propiamente el gobierno, pero tampoco son la oposición en el sentido específico en que se suelen utilizar, por lo menos en nuestro país, en estos términos. El respeto a su independencia, entonces exige a los integrantes de los otros poderes reconocer esta distinción central entre la naturaleza de sus funciones y abordar el diálogo institucional, pero de buena fe. Cuando una persona acusada por un delito grave es liberada con base en las violaciones procedimentales, es muy fácil esgrimir acusaciones en contra de todo el tribunal que tomó la decisión. Esto es notorio en los sistemas presidenciales, en donde los titulares del Ejecutivo gozan de un púlpito privilegiado desde el cual pueden, si se lo proponen, emprender ataques poderosos para cuestionar la legitimidad de la judicatura,
que no cuenta con un foro equiparable para poder responder. Es lo que dijo el ministro González Carrancá, el ministro de la Suprema Corte de Justicia. Nos pone en alerta, nos dice los poderes están en peligro. Están el Estado de Derecho y la división de poderes se encuentran en un punto crítico. Es lo que dice el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Una pausa breve, volvemos enseguida. Aquí se escuchan todas las voces. Opina con nosotros. Continúa suspendida la ley SB 14, el Senate Bill 4, el cual pretende, si se autoriza, detener en Texas a mexicanos sospechosos de ser inmigrantes indocumentados.
Armando, ¿cómo va la situación? Porque aquí en México la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dijo han pesado mucho los argumentos de México justamente en Nueva Orleans, donde se está ventilando este asunto. ¿Cómo te va, Armando? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Efectivamente, se está ventilando en Nueva Orleans, porque ahí es donde está la Corte de Apelaciones Federales del Quinto Circuito. Hay 14 circuitos judiciales en Estados Unidos y al de Texas le toca este en Nueva Orleans. Por eso esa corte está ventilando todo esto. La SB4 lo que hace es ordena que las policías aprendan, arresten a quien esté indocumentado dentro del estado de Texas, y aquellos que rehúsen obedecer esta orden de salida podrían tener hasta 20 años de cárcel. Ahora, hoy Texas, en esta audiencia ante la Corte de Apelaciones, le dio vuelta a todo esto. Porque si tú recuerdas, hace casi un mes, el 5 de marzo, esta ley debió haber entrado en efecto. La Corte Suprema la retuvo. Y mientras se apelaba otra vez, el día 19, la Corte Suprema finalmente dijo, bueno, ustedes la pueden poner en operación, pero vayan y pregúntenle a la Corte Menor de Distrito, a la de Circuito, el Quinto Circuito, a la Corte de Apelaciones, a ver qué es lo que opinan mientras nosotros nos zafamos el compromiso. Entonces, esto fue lo que hicieron. Y hoy Texas le dio la vuelta porque en la demanda original se decía que estaba en contra el Quinto Circuito de aprobar esta ley y de darle permiso a Texas de que la ponga en práctica, porque dentro de este proceso de arresto y de detención de inmigrantes estaba también el regresarlos a México, el deportarlos a México. Fueran mexicanos, fueran chinos, fueran lo que sea. Y te voy a decir, hay una gran animosidad en cuanto a todo esto, porque no solamente se trata de mexicanos. Al final, el número de mexicanos se ha reducido considerablemente. El que ha crecido sin proporción es el de chinos. Hace 2 años, Texas detuvo aproximadamente a 239 chinos. El año pasado detuvo a 22,000. Este año van 24,000 que detiene en lo que va del año apenas, en estos 3 meses. Entonces, este tipo de cosas son los que están dándole una nueva dinámica a todo este, a toda esta situación. Texas continúa diciendo que ellos están tomando esta función de regular la inmigración porque el gobierno del presidente Biden no ha tomado esa responsabilidad, y al no hacerlo, ha dejado que el estado de Texas tenga que hacerlo por sí mismo, y las leyes de Estados Unidos le permiten a los estados defenderse cuando ven que hay una invasión en contra de su territorio. Llamarle invasión a esta ola de inmigrantes tratando de entrar por Texas es exagerar un poquito, pero eso es lo que ha estado haciendo Texas. Sí, ahora, correcto. Date cuenta que Texas también no ha obedecido a la Corte Suprema. La Corte Suprema les ordenó que quitaran las barreras y los alambres de púas y navajas que pusieron en su frontera. No lo hicieron. Y el presidente Joe Biden se negó a enviar a las Fuerzas Armadas para retirarlos como le había dado permiso a la Corte Suprema, porque pensó que eso podría llevar a un enfrentamiento y si hubiera un muerto de un lado o del otro, iba a hacerse un escándalo enorme. 25 estados republicanos se metieron en todo esto y esto ha crecido sin ninguna proporción. Lo que vimos hoy es el estado de Texas urgiendo nuevamente en la Corte de Apelaciones al gobierno federal para que nuevamente les permita poner esta ley en operación, Pepe. Correcto, Armando, te agradezco mucho el permitirnos entender el contexto apropiado. Estaremos en contacto dando seguimiento a esto que es importante. Que te vaya muy bien. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Armando Guzmán, desde Washington. Nos permite, solamente de Taiwán, le informo que luego del terremoto, el peor ocurrido en los últimos 25 años, se contabilizan al momento 9 muertos y por lo menos hay 1,000 heridos. Terremoto de 7.4 grados sacudió la costa este de Taiwán. Le digo, el más importante en un cuarto de siglo. Se trabaja para rescatar y liberar a decenas de personas aún atrapadas después de que el terremoto provocó deslizamientos y el colapso de estructuras. Una pausa. El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa.
los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana jueves, 6 de la tarde, todas las noticias, todas las voces. Apúntenlo.